No gracias a vosotros, y encantado de estar aquí en Oviedo. Enrique, naciste en Madrid. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia, de aquella época? Bueno, pues de aquella época tengo los recuerdos que se tenía en los años 48, ¿no? Prácticamente un Madrid muy bonito, pero también un Madrid pobre, un Madrid que se hacía mucho frío. Siempre recuerdo el frío que hacía en Madrid. Y luego prácticamente nada más nacer, a los cuatro o cinco años me trasladé a, a diferentes partes de España, entre ellos a Segovia, que también hacía mucho frío. Pero bueno, se ha ido llevando todo muy bien y los recuerdos de aquella época son fantásticos. Enrique, cuéntanos un poco de, de tu faceta del mundo del cine y la televisión. Bueno, pues la faceta mía del mundo del cine es muy sencilla. Cuando en aquella época que se hacía el primer universitario, en los años 62, 63, yo terminé el preuniversitario universitario y tenía dos opciones, o ir a la escuela de cine, que se acababa prácticamente de formar en Madrid, o empezar eh, a trabajar en este negocio, en esta industria, desde el principio, ¿no? haciendo una cosa que entonces llamaban el meritorio, que era como un aprendiz que tenía que hacer tres o cuatro películas de la rama que tú quisieras, y allí vas ascendiendo según el número de películas que vas haciendo y según lo que te querían contratar. Y así empecé yo, en los años 65-66. ¿Y cómo viene el salto del cine al mundo del fútbol? Bueno, es muy sencillo, durante todo el tema del mundo del cine... Prácticamente yo trabajé bastante en cine y televisión, hice como unas 80, 90 películas de ayudante de cámara, de auxiliar de cámara, de meritorio, No eran prácticamente como oficios que aprendías desde abajo. ¿no? Y en la escuela pues aprendía ya y salías ya con un título, digamos, eh, oficial de director de fotografía, de director de cine, de director de producción, o sea, había diferentes sistemas para poder llegar a, a conseguir el máximo, el máximo del escalafón. Entonces, eh, el mundo del fútbol es muy sencillo. Cuando eh, entra el mundo del vídeo, prácticamente nosotros empezamos a trabajar en el mundo del vídeo y somos uno de los mayores distribuidores de vídeo que había en España. ¿no? Desde la Metro goldwyn Mayer hasta muchas compañías independientes, nosotros lo, lo distribuíamos. Entonces, en aquella época conocí a, um, dos o tres jugadores de fútbol que solían ir mucho por un video plus que nosotros teníamos. Y ellos eran jugadores del Atlético de Madrid, yo era del Atlético de Madrid, y entonces me presentaron a don Vicente Calderón. Y con don Vicente Calderón, padre, fue cuando empieza, digamos, mi andadura en el mundo del fútbol. No de una manera oficial, pero de una manera así de amistad, de buena relación y todas estas cosas. Hasta que. Un día me llamó don Vicente y me dijo que se iba a presentar a las nuevas elecciones que había. Entonces no eran sociedades anónimas, no eran sociedades deportivas. Que se iba a presentar a unas nuevas elecciones que había y que si yo quería ser su vicepresidente. Tablo hace 34 años de esto, ¿eh? o 33 años. Y entonces le dije que sí, y dos meses antes de las elecciones, don Vicente muere. Con lo cual, los hijos y todos los que formamos esa candidatura de don Vicente nos unimos para hacer otra candidatura para poder sustituir a la de don Vicente Padre. ¿no? Y en esa candidatura se presentaba Jesús Gil y otra mucha gente. Ganó Jesús Gil las elecciones y yo ya me desentendí del fútbol y me llamé ya al mes. Estaba yo en Brasil en un viaje de trabajo y me llamó Jesús Gil para decirme que, que quería que me incorporase de vicepresidente con él, porque acababa de marcharse uno que entró con él de vicepresidente. Y de esto hace exactamente 32 años. Y ahora incursionando en el fútbol mexicano con el Atlético San Luis, ¿cómo va esa aventura? Pues va bien, va bien, es una aventura. Hemos conseguido que el Atlético San Luis haya subido a la primera división eh, y estamos muy contentos con el equipo y estamos muy contentos de estar en San Luis. Creo que va a ser una bonita aventura. Entre bueno. que nosotros en ASICOM tratamos en la medida de nuestras posibilidades contribuir a la integración iberoamericana, unir fuerzas ¿no? en este camino. ¿Crees que lo estamos haciendo correctamente? Bueno, me imagino que sí. Todo lo que sea integrar España con Iberoamérica, yo es que considero que España es un país de Iberoamérica. Es otro de los muchos países que forman. Y lo digo por una razón muy sencilla, porque en la otra faceta que yo tengo, que es la faceta cinematográfica, de la cual es mi negocio, de lo que vivo y a lo que me dedico habitualmente, eh, soy presidente de los premios Platino. Los premios Platino son unos premios que se hacen. Eh, Llevamos siete ediciones de los premios, cada año con más éxito. Eh, son unos premios que agrupan todo lo que es Iberoamérica, más España, eh, Brasil y Portugal. Y son unos premios de cine, son como los Óscar del cine hispano. Son unos premios de cine que se dan a todas las películas que se producen en todo Iberoamérica y que cada año hacemos una, una gran fiesta, una gran gala. Empezamos en Panamá, eh, fuimos a Marbella, fuimos a Punta del Este y llevamos ya dos ediciones en Escarret, en México, en Cancún. Y estamos encantados y es una cosa que me agrada mucho este premio porque aparte de eso en el cine, eh, tanto a través de GEDA. Que es una sociedad de gestión de todos los productores, estamos haciendo esfuerzos económicos grandísimos para incorporar todo lo que es el cine iberoamericano con el resto del mundo. Entonces, estos premios tienen la, el valor de que la película que sale premiada pues es una película que normalmente se ve prácticamente en todo el mundo, eh, tiene contratos comerciales con casi todo el mundo eh, y es una labor importante, porque si no hubiera sido por los premios platino, muchísimas de estas películas ni se conocerían, solamente en sus países. Muchísimo en México extraño. en México hemos dado el año pasado, eh, bueno, la película mexicana, la, la de los Oscars, está. Ay Dios, que fue la que ganó los premios platinos del año pasado en Scaret, en Roma. Ah, Roma, Roma, la de Cuarón. La de Cuarón. La de Cuarón, sí. Mm. Muy bien. O sea que hay una gran vinculación. Con todo Iberoamérica, a través del cine y también a través del fútbol, porque todos los, mmm, muchísimos de los grandes futbolistas que han estado en Atlético de Madrid y que están en España, prácticamente o son argentinos, o son mexicanos, o son colombianos, o son ecuatorianos, siempre hay de todos los países algún juego de Perú, algunos países que realmente son una fuente inagotable de jugadores para, para nuestro país, para España. Pues muchísimas gracias Enrique por estar aquí con nosotros. No, pues gracias a vosotros. Y estoy encantado de estar y colaborar una vez más con Iberoamérica. Sí. Chau, chau.